el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas a todos los que nos estáis viendo desde Canal Red. Estamos aquí una semana más. Esta semana pues también, pues por motivos personales, Julián no puede acompañarnos. Hoy estarán con nosotros Daniel Valero, conocido como Tigrillo, y Puto Miquel. Dos auténticos fieras, dos pedazos de invitados que nos van a acompañar en la tertulia y el repaso de esta semana. Así que sin más, vamos con nuestros invitados de hoy. Muy buenas, Daniel, muy buenas, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal se presenta la semana? O el fin de semana ya. Hombre, ya no queda nada de semana. El orgullo, no. La semana del orgullo siempre es un poco tensa, siempre es un poco movida, pero muy bien. Sí, movida para bien y para mal, pero la verdad es que ver a tanta gente también luego en la calle reivindicando ha sido una buena semana, yo creo. Total, el orgullo crítico siempre hace que recarguemos mucho las pilas, así que... Bueno, como decís, esta semana pues está pues muy enfocada al final la actualidad y las cosas que van sucediendo con todo lo que tenga que ver con el orgullo. Venimos ya también además varias semanas viendo pues esta constitución de ayuntamientos, parlamentos autonómicos, pues fruto de estas elecciones del 28 de mayo, y estamos viendo pues algunas barbaridades como en Valencia, la Comunidad Valenciana, Baleares. Esta misma mañana hemos conocido que en Extremadura han llegado también a un acuerdo con Vox para gobernar, las Cortes de Aragón, y se están viviendo una serie importante de retrocesos. Veíamos además justamente la semana pasada que los discursos de odio se han incrementado un 130% desde el año 2019, y que en 2022, eso lo hemos visto esta semana, en 2022 se han aumentado las agresiones homófobas en un 70%. ¿Cómo valoráis en la entrada de estos discursos en las instituciones hace cuatro años, y cómo todo ese trabajo de cuatro años alimentando ese discurso de odio que ha terminado cristalizando en el acceso a las instituciones con respecto a todos estos incrementos de delitos y agresiones? Bueno, yo creo que es evidente que la parte de los discursos de odio es la parte más obvia, la parte que más vemos diariamente. Yo últimamente lo comento mucho. Durante el mes de aprobación de la ley LGTBI transestatal, recibí, según las estadísticas de Twitter, más de 11.000 menciones en mis redes sociales. La grandísima mayoría era de insultos. Luego también es verdad que el discurso de odio, en estos cuatro años que tenemos a la ultraderecha entrando en nuestras instituciones como una representación política institucional, el discurso de odio se ha adaptado a lo que ellos van marcando. De repente tenemos unos comentarios, unos handicaps que nos ponen, como por ejemplo, supongo que más tarde comentaremos la noticia, un concejal de Vox diciendo otra vez la palabra pedofilia, pederasta, para asociarla a la comunidad LGTBI. Todo eso se va copiando y se va reproduciendo en las calles. La parte del aumento de las agresiones sí que es verdad que es un poco más tricky, por el sentido en el que ahora se denuncian más. Entonces quiero lanzar también un pequeño mensaje de oye, vamos a mantener la calma, sencillamente ahora se denuncian más, entonces no es del todo seguro que ahora mismo se esté agrediendo mucho más en las calles, pero sí hay mucho más discurso de odio, sí que hay mucho más problemas de este tipo, y sí que nos enfrentamos a un enemigo más grande, porque los retrocesos en derecho, como tú has dicho, pues está siendo flagrante ya en todos los ayuntamientos, en comunidades autónomas también, quitando las concejalías de igualdad, de feminismo, de LGTBI. Eso es un problema. Sí, que además tenemos que hay ayuntamientos que no han cambiado de manos, como podría ser el de Madrid, pero sí que han cambiado de retórica con respecto a, por ejemplo, la ley trans, ¿no? La ley de 2016, que desde 2016 no ha causado ningún tipo de problema, pero ahora es un problema porque la retórica que ha forzado la extrema derecha a adoptar, porque ha creado esta gran amenaza, ¿no? Este pánico social y moral con respecto a lo que ellos llaman el lobby LGTBI, que eso luego enlaza con teorías de la conspiración y tal, pero sobre todo con las personas trans,
ha llevado a que al final el PP haya adoptado esos presupuestos en ayuntamientos donde o bien necesita la ayuda de Vox para gobernar, o bien porque quieren quitarle la base de votantes a Vox y han adoptado eso ya incluso en el camino electoral, ¿no? Entonces tenemos que se está emponzoñando el discurso político cuando estábamos básicamente en una reacción a las políticas de igualdad que ha habido durante los últimos 4 años, ¿no? Ante ese avance, ahora el pánico moral es con las personas trans, que son al final del colectivo LGTBI, las personas más vulnerables o que más están siendo convertidas en cabeza de turco. Y al final es un avance muy preocupante, ya no solo por lo que, pues, lo que ha dicho Daniel, ¿no? Que en las denuncias a lo mejor no las podemos contabilizar estadísticamente en un vacío, pero sí que al final se están persiguiendo políticas que al final van a afectar al día a día de las personas. Y eso luego llevará inevitablemente a un aumento de los discursos de odio. Claro, una de las cosas que además justamente en esta línea pues venimos analizando aquí en el espacio principalmente de la crónica parlamentaria y de la crónica política, es precisamente esa evolución, esa voxificación de determinados líderes políticos. Y habéis puesto el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso, que es, digamos, el más claro y el más evidente. Y se produce esa voxificación y precisamente los que más se han voxificado son los que mejores resultados electorales tienen, no solamente dentro del Partido Popular, sino dentro de lo que es el PSOE. Ahí tenemos pues los ejemplos claros como García Page o ahora que para el 23J van a seguir contando con Carmen Calvo. ¿Cómo valoráis este tipo también de evoluciones? ¿Se está produciendo realmente una boxificación o simplemente están volviendo a los orígenes? Porque hace justo antes pues de daros paso y de empezar con la tertulia, hacíamos un recorrido por algunas de las declaraciones de miembros del Partido Popular, algunos pues que ya no están. Hemos visto pues José María Aznar, hemos visto Ana Botella, hemos visto a Jorge Fernández Díaz, pero también hemos visto a otros miembros en activo, como por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo, que estará en las listas del 23J por el Partido Popular. ¿Es una vuelta Pues a sí, los o sea, orígenes o realmente es una voxificación? bueno, es estrategia política y es seguir la tendencia. Al final te quiero decir, todo esto viene de mucho más lejos, viene de la influencia internacional. Vimos cómo triunfó Donald Trump con el discurso del populismo, con la guerra de la polarización de la población. Al final todo eso se va transmitiendo, se va copiando. O sea, es lo que tú dices, la derecha del PP. Ya no le hace falta pactar con Vox porque directamente es la ultraderecha. O sea, le hace falta a nivel electoral, pero no para adoptar sus postulados. Isabel Díaz Ayuso no ha necesitado pactar con Vox para decir que va a destruir la ley trans autonómica, que por cierto, por otra parte, prácticamente no ha llegado a ponerse en práctica durante todos estos años que lleva aprobada. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Y por otra parte, que me explique cuáles son los problemas que ha dado en esta casi década que lleva aprobada. ¿Cuál es el gran peligro que ha sufrido la Comunidad de Madrid en estos 10 años que ya lleva sobre el papel? Pero sí que se está dando, evidentemente, Siete, pues la ese ley desde el viraje del 16, si no populismo. me equivoco, ¿no? Claro, o Sí. sea, 7 años, 7 años. lleva muchísimos años aprobada, o la de Andalucía, que fue pionera desde el 2014, el año que viene cumplirá una década, que esa sí que se ha aplicado un poco más, aunque no lo suficiente. ¿Dónde está el problema que han causado esas leyes trans autonómicas como para que ahora nos digan que son peligrosas y que quieren derogarlas? Pues simplemente es una forma de polarizar, una forma de buscar el populismo y a la que se está uniendo toda la política porque evidentemente es la que está consiguiendo un avance de la movilización de la gente. O sea, polarizar y cabrear a la gente siempre moviliza, es lo que hace la derecha. No te promete una ventaja económica, no te promete más trabajo, bueno, te lo promete, pero no te lo da. Entonces, ¿qué hacen? Buscarte un enemigo invisible, alguien con el que te cabrees mucho para que votes con odio. Es un voto de odio. Sí, y además hay que tener en cuenta que por lo que mencionabas del PSOE, de Carmen Calvo, por ejemplo, ¿no? Que al final ha adoptado una retórica transexcluyente, que esto no va, o sea, no va simplemente de problemas jurídicos de definición de la ley trans, se podría aclarar un poco más. No va de eso, al final va de una demonización y de la creación de un. Bueno, al final lo ha mencionado antes Daniel, de que se está creando un pánico social en torno a esta narrativa, pues de proteger a los niños, de que si el lobby, de si la pederastia, etcétera, ¿no? Y es un discurso que, por suerte o por desgracia, vemos
qué frutos ha dado, porque básicamente Vox lo que está haciendo es adoptar los patrones de la retórica que vemos en Estados, bueno, que vimos en Estados Unidos con el Partido Republicano, ¿no? Y cómo cada vez más gente, el Partido Republicano, claro, ahí es un sistema puramente bipartidista. Aquí lo estamos viendo que el PP también lo está adoptando, que los esta retórica, por suerte, por desgracia, vemos a dónde está llegando, ¿no? Que empezó con los problemas de los baños y y vamos a proteger los espacios de las mujeres, etcétera, etcétera. Una retórica totalmente falsaria, pero bueno. Y ahora ha acabado con no quiero que haya profesores gays en el colegio y ataques a profesores gays. O digamos que aquí al final es un camino que tienen que ir asentando poco a poco, pero realmente lo hemos visto desarrollarse muy rápido, ¿no? Y el peligro que estamos viendo es que ya no es solo bueno, lo que ha dicho Daniel, que no es solo que lo tenga la ultraderecha, sino que un partido político que no tiene que competir por ese espacio, porque al final es el partido principal, aún así está compitiendo, está adoptando los marcos de esa retórica simplemente porque es lo que moviliza a la gente a votar con el odio y con las vísceras, que es al final lo que hace que la participación del bando de la derecha sea más alta que a lo mejor en otros contextos, ¿no? Y al final estamos hablando de problemas que a la población no le hubiesen preocupado cuando se aprobó lo que ha dicho Daniel. Cuando se aprobó la ley de Andalucía, a nadie le preocupó. Cuando se determinó que las personas entrarían en prisión de acuerdo básicamente, no al género asignado al nacer, sino al género registrado, que las mujeres trans entrarían en prisiones de mujeres, digamos, no había preocupación. Y de repente ahora estamos debatiendo esto, eso fue en 2007, pues estamos debatiéndolo de repente 16 años después. ¿Por qué? Cuando no ha habido ningún problema, no se ha causado ningún problema. Simplemente lo que hemos es buscado a quién culpar de todos los males que a lo mejor el ciudadano medio tiene, cuando el ciudadano medio a lo mejor es que ni siquiera ha hablado con una persona trans, entonces ni siquiera es mucho más fácil comprar esa retórica porque no empatiza, no entiende, no conoce esa forma de, no conoce esa realidad, entonces pues se cree lo que ven, y si están todo el día, además, pues Ana Rosa, Susana Griso, Maroto y Lea Motto, pues están todos hablando de lo mismo, pues al final estamos con que es muy fácil que se crean esos presupuestos, digamos. Sí, comentabais que, bueno, que esto todavía tiene que asentarse para poder llegar a esos casos, pero realmente vemos casos como Italia nos enseñan que el asentamiento de todas estas posturas es tremendamente rápido, es decir, de la noche a la mañana de repente un montón de parejas homosexuales se están encontrando con que están desinscribiendo a sus hijos en los juzgados de familia. Realmente hace falta tanto asentamiento, o sea, el asentamiento es lento y hay tiempo, o hay margen de beneficio, de beneficio, voy a decir, hay margen de actuación, o el margen que nos queda es muy estrecho porque avanzan muy, muy deprisa y dentro de un mes nos podemos encontrar en el escenario italiano. Yo creo que avanza rápido, o avanza más rápido de lo que a lo mejor queremos pensar, sobre todo cuando hay momentos de mucha mayor intensidad, cuando es un cambio institucional, ¿no? Como el que hemos tenido hace un par de semanas, bueno, y el que estamos teniendo ahora, y el que vamos a tener en un mes. O sea, es que al final este momento es crucial para que precisamente estos partidos de ultraderecha entren y nada más entren empiecen a cambiar todo. Ya lo hemos visto en ayuntamientos como Nájera, ¿no? Que han empezado a quitar y eso ha creado también una retórica de que, por ejemplo, si quitan las banderas LGTB del ayuntamiento porque dicen que no se puede tener, de repente los vecinos se sienten, los vecinos que les han votado a estas personas que están ahora en el ayuntamiento, de repente se sienten un poco validados para pedir a un vecino que quite la bandera que le ha puesto en su balcón cuando son muy de defender la libertad de Bueno, expresión en lo que tú quieras, ¿no? dices pedir, pero estamos hablando No, 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 o sea, de amenazas graves con claro. agresiones físicas. Sí, o sea, digo, De o pedir quitar no la es bandera o como. te muevo a pedradas. Sí, la verdad que pedir no era la palabra más acertada, la verdad. Pero bueno, al final estamos hablando de que yo creo que sí que hay una transformación muy rápida. Y para mí lo que más lo ilustra es, a ver, es básicamente el pinkwashing, ¿no? O sea, es una cosa de la que nos hemos estado quejando, de que todas las empresas empiezan junio, se ponen la bandera, no sé qué. ¿Por qué? Porque lo que buscan es vender, ¿no? Pero este junio, por ejemplo, muchas menos empresas lo están haciendo. Porque de un año para el otro, ya eso no es una estrategia de marketing. Eso, si lo hacen, van a perder ventas. ¿Por qué?
porque la mayor parte de la población, o lo que ellos consideran en un estudio de mercado que hayan hecho, ya no acepta esos discursos o ya no le importa tampoco esos discursos, sino que va a estar, bueno, amenazando, haciendo boicots o lo que sea, ¿no? Entonces, en los marcos que nos movemos, que son del modelo capitalista, al final eso es muy ilustrativo de hasta qué punto lo rápido que puede cambiar la opinión del, o no la opinión, pero digamos el sentir general de la mayor parte de la población, ¿no? Y las campañas que podemos presenciar, pues a lo mejor dentro de unos meses, de 6 meses, o sea, es que es terrible. Tú No sé, también comentabas, pensar sí. que tenemos precedentes. Suena simplemente eso, que tenemos también precedentes donde el retroceso ha sido a una velocidad increíble. Aquí nos ha costado años aprobar una ley LGTBI estatal. El cambio a una ley trans sin esa estigmatización y todos esos diagnósticos nos ha costado más de una década. Sin embargo, tenemos países como Hungría, que tenía hasta hace nada las parejas LGTBI aceptadas para poder formarse en el registro como pareja oficialmente. Y mira, en cuestión de poquísimos años, de repente prácticamente camino a un genocidio LGTBI. Así de rápido avanza. Claro, te comentaba precisamente por esto. Yo creo que publicaste el otro día un vídeo en el que comentabas que precisamente este orgullo es más importante que nunca y más importante que ninguno. ¿Qué es lo que lo hace tan trascendente en todo este marco en el que nos estamos moviendo? Es decir, ¿qué se puede cambiar desde esa movilización? Pues podemos primero empezar a conseguir que se nos termine de visibilizar y que se nos visibilice más, porque se nos está ocultando lo que comentaba Miquel. Este año estamos mucho menos presentes, porque al final, en el marco del capitalismo, solo tenemos visibilidad si la gran empresa quiere darnos visibilidad. Este año, por mucho que nos quejásemos en otros momentos del pinkwashing y demás, no hay tanta campaña publicitaria, no hay tanta contratación a personas visiblemente LGTBI por un miedo a un posible boicot. Incluso yo lo estoy viviendo en muchas ocasiones. Se me contrata para dar charlas en empresas o para realizar trabajos de imagen, y este año directamente hay empresas que me han cancelado porque, en palabras textuales, este año no quieren posicionarse. O sea, ¿cómo posicionarse? O sea, ni a favor ni en contra de las personas LGTBI. Es como, ¿en qué Ni momento eso es machismo ni algo feminismo de razonable? toda la vida. Claro, Claro. exactamente. Estamos viviendo un retroceso increíble en ese sentido. Entonces, necesitamos que se nos vea y que se nos escuche. Por eso hay que movilizarse y por eso hay que hacer la unión. Al final, no se nos puede ignorar si se ve que somos miles y miles y miles y que salimos a las calles y que tomamos todos los espacios posibles. De esa forma, no se nos puede ignorar. Todo eso, aunque parezca que no, cambia mucho la dirección que toma la política. Por eso este año el orgullo es más importante que nunca, porque quién sabe, puede ser el último. En Polonia la cosa empezó llevando el orgullo a un sitio donde se veía menos que en el centro. Eso aquí ya se ha intentado con lo de llevarlo a casa de campo, y quién sabe si el año que viene, porque este año, por ejemplo, el orgullo crítico ha tenido que ser en Madrid, en un sitio menos visible. Ya no se permite que se haga por el centro. Estamos a nada de que nos lleven a casa de campo y ahí a guetificarnos, que es de lo que siempre se nos acusa a nosotros mismos y es lo que ellos intentan constantemente. Claro, parte de esta invisibilización es precisamente todo lo que ha estado pasando esta semana con el tema de las banderas. Comentábamos antes el tema de lo de Nàquera, pasábamos un poquito de puntillas por algo que me parece sumamente grave, que es este concejal de Vox en Mérida, que pedía retirar la bandera LGTBI del Ayuntamiento de Mérida y que decía que va a ser lo siguiente, la bandera de los pedófilos, comparando la homosexualidad con la pedofilia. Hemos visto también lo que ha pasado en las Cortes de Castilla y León, con Vox amenazando con llevar los servicios de seguridad de la Cámara para arrancar por la fuerza la bandera que tenía colgado el PSOE en sus despachos. Hemos visto en Valencia a la alcaldesa del Partido Popular decir, no, no, yo no he quitado la bandera porque me lo haya pedido Vox, la he quitado porque a mí me ha dado la gana y porque yo ya había prometido que le iba a quitar. Pero también hemos visto en La Rioja cómo han quitado la bandera por una denuncia que ha puesto abogados cristianos que finalmente pues han reculado y la han vuelto a poner ante el sinsentido, pero van sumando, van sumando, van sumando y a poco que empiezas a rascar, a rascar, a rascar, encuentras una tras otra, tras otra, tras otra. Esta mañana veía otra que era un concejal de un pueblo de Granada que ha denunciado a la alcaldesa por colgar desde en la ventana de su despacho la bandera también. Esto es parte del marco de invisibilización también, ¿no? Pero por su. O Exactamente. sea, por supuesto. Bueno, Daniel, te dejo que
No, ahora sí quiere. No, no, digo que sí, por supuesto, al final, apelando a una especie de ley constitucional, ¿no? Que es lo que se supone que decía Abogados Cristianos, que no se pueden colgar banderas no oficiales, no en el ayuntamiento, en el despacho, sino en los mástiles o, digamos, los puestos oficiales. Con esa retórica, lo que consiguen y lo que han hecho en La Rioja ha sido, por ejemplo, amedrentar, ¿no? Y que te que dé miedo, lo mismo con las amenazas del chaval este Nakera. O sea, al final es que tú no puedas hacerte visible y que tú vuelvas al armario. Y si vuelves al armario, o sea, sí. Porque, por ejemplo, incluso con las pancartas de anunciando el orgullo en Madrid, el orgullo nos encanta porque trae mucho dinero, pero vamos a hacerlo de la forma más Lamentable, esa claro. campaña es lamentable. Yo decía, yo lo comparaba que no sabíamos si estaban anunciando el orgullo, una feria de artesanía o una feria de jardinería. Claro, entonces todo esto es para, se empezó despolitizando el orgullo, haciéndolo como simplemente una cosa económica también, pero B, es al final forzar que ni tú en tu espacio privado, que es tu casa, puedas sentirte visible, ¿no? Al colgar una bandera del balcón, ni en los espacios públicos, que al final es lo más importante. En los espacios públicos es donde la ciudadanía se hace, bueno, se hace a cuenta de la diversidad que hay, y si te obligan, y si te amedrentan, y si luego hay ataques, obviamente, todo esto pasa por primero el obligar a quitarlo de los espacios institucionales también, ¿no? Los espacios institucionales que nos ha costado décadas conquistar, porque en el momento que se nos quita ese apoyo institucional o que se presenta a la ciudadanía que no hay un apoyo institucional, de repente tú puedes hacer cualquier, o sea, tú puedes también cometer una agresión, tú puedes estar sabiendo que esa persona a lo mejor no se siente tampoco legitimada para denunciar, por ejemplo, ¿no? Un ataque, o sea, y me refiero a un ataque ya no solo físico, sino también verbal. Si tú luego como persona no vas a sentirte capaz de denunciar, que ahora vemos que sí que se denuncian, ¿no? Lo que ha comentado al principio Daniel, pero si empezamos así, vamos a volver a los armarios y vamos a volver a que esto se sufra en silencio, lo mismo que pasa con, bueno, lo mismo que está pasando ahora mismo con la violencia de género, que la quieren llamar violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Si no le damos a las palabras, si no le damos a los hechos, las palabras que son, ¿no? De delito de odio, homofobia, transfobia, al final vamos a acabar, bueno, sí, forzándonos a volver a los armarios. Sí, una de las frases que decía y que yo me he quedado siempre de Marc Ambroy es precisamente que es importante el llamar a las cosas por su nombre porque lo que no tiene nombre no es sujeto de derecho. Y para mí es una de las frases lapidarias que tiene ella que a mí siempre me han marcado mucho desde que la conozco. ¿Tú cómo ves todo esto, Daniel? Yo igual, o sea, con mucha preocupación, no solo por la falta de visibilidad, sino también por una criminalización que se está dando hacia nuestros símbolos, que al final es lo que se intenta, como ha pasado, por ejemplo, en muchas ocasiones con otros movimientos, como por ejemplo es el antifascista. O sea, que ahora mismo en televisión, en cualquier tertulia, en cualquier institución, el hecho de que una persona lleve un símbolo antifascista para ellos le señala directamente como terrorista. Y se hace pues una estigmatización de un movimiento que en su propio nombre lo dice, es simplemente contrario al fascismo. De repente ser contrario al fascismo es igual a ser terrorista para muchísimos sitios. En plan, es que no es lo mismo ser antifascista que estar en contra del fascismo. Se pretende exactamente lo mismo con las personas LGTBI, que al final este símbolo sea algo, lo dicho, getificado, criminalizado y que sea muestra de un grupo armado terrorista, etcétera. Es como lo que se intenta que se nos reconozca. Por eso también ahora mismo hablo de lo que mencionábamos antes. Hay tantísimas empresas y tantísimos sitios negándose a poner la bandera, porque están consiguiendo eso de que se identifique con un grupo negativo hacia la sociedad, cuando realmente es evidentemente un símbolo que lo que refleja es diversidad. Entonces, con eso tenemos un problema muy grave, cuando además realmente no hay motivo para hacerlo. Todo este tema de que no se puede sustituir una bandera oficial por una no oficial en un ayuntamiento, en un edificio público. Depende de la sentencia, los jueces evidentemente tiran por donde tiran, pero hay otros que dicen que al mostrar un apoyo a un movimiento de igualdad se puede
poner ese tipo de símbolos. Y si no es en forma de bandera, se puede de otras mil maneras. Anda que no hay ocasiones en las cuales el Ayuntamiento de Madrid y muchos edificios públicos se iluminan con los colores del Real Madrid o cuando gana el fútbol o cualquier otro tema de parecido. Sin embargo, en el orgullo se niegan a iluminarlo con los colores de la bandera LGTBI cuando eso no incumple absolutamente ningún tipo de ley ni de legislación, ni está prohibido. Si quieres apoyar a una comunidad, lo haces. Entonces, para que también recordemos muchas veces que lo que hemos dicho antes, el Partido Popular no es que compre los postulados de Vox, es que son sus postulados también. No quieren mostrar ningún tipo de visibilidad a esta comunidad porque quiere marcarla como enemiga. Claro, Claro, además, sí. Dale, dale. no, que solo añadir a esto que al final es una cosa de también de descolectivizarnos, ¿no? Porque al final, ahora cuando se habla de la bandera LGTB, se habla como de la bandera del lobby gay y tal, porque lo que quieren es hacer ver el colectivo como una especie de, bueno, al final entrando en teorías de la conspiración y retóricas de Agenda que 2030. estábamos de, claro, Agenda 2030, o sea, por eso estaba en la lona, quiero decir, la bandera estaba junto con Agenda 2030 y junto con el símbolo feminista, porque el feminismo y bueno, el colectivo LGTB no son personas. Bueno, al final, o sea, no iba a decir minorías porque al final las mujeres son la mitad de la población, pero me refiero, no son Sí, personas, colectivos sino. minorizados. Claro, A ver, no cuando son se habla colectivos minorizados, de... sino que son colectivos con poder oculto en las sombras. Y claro, aquí ya estamos en que se meten en retóricas que por eso nos, que eso legitima la expulsión, digamos. O sea, a ver, en ciencia política cuando se habla de minorías y dentro de este apartado y en sociología cuando se habla de minorías no es una cuestión cuantitativa, sino es una No, cuestión sí. de acceso a cuotas de privilegio, a cuotas de poder o a igualdad social. Por eso se habla de minorías, no es una cuestión numérica, no es tanto una cuestión No, numérica no, como una cuestión de todos ya. estos aspectos, ¿no? Por eso sí que, aunque no son minoría en términos poblacionales, pero sí lo son en términos, pues, de acceso a los derechos más básicos. Y justamente comentabas todo esto, Miquel, y yo pues no puedo dejar de preguntar, porque claro, aprovechando que te tenemos por aquí, claro, ¿cuál es la relación histórica de precisamente la homosexualidad? ¿Qué nos cuenta la historia? Porque claro, vemos discursos en el Congreso, aquí estuvimos analizando y flipando en su día con la tramitación de la ley trans a los diputados de Vox diciendo que bueno, que había un aumento alarmante de las personas trans, que había un aumento muy alarmante, que se había creado una moda. ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, a ver, en realidad, claro. Obviamente esto es mentira, ¿no? O sea, al final todos los sujetos históricos, o sea, como la heterosexualidad como identidad, como la homosexualidad como identidad, son cosas creadas históricamente, ¿no? En este sentido, el identificarnos con respecto a nuestra sexualidad, sí, un posicionamiento que a lo mejor hace 200 años no había, pero simplemente porque esto nace de la persecución y la medicalización en este caso, de la homosexualidad, pero también de la transexualidad, ¿no? Todos estos términos que al final hemos adoptado como identidades vienen de la medicalización. Pero lo mismo pasa con la heterosexualidad. La heterosexualidad surge después de la homosexualidad como término para calificar también en principio una medicalización y luego ya se convierte simplemente en la norma, ¿no? De un deseo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo es que se está hablando de que esto no existe, de que si ya solo han existido dos géneros, etcétera, si nos fijamos en otras sociedades, en nuestra propia historia, vemos que eso no es así. Vemos que bueno, que tanto las corporalidades diversas han tenido distintos tipos de identidades y distintos tipos de lecturas, algunas más normativas y otras más disidentes. Y ha habido disidencia de género vamos, desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, hay sociedades que han adaptado, o sea, o que han sabido recoger esa diversidad, digamos, esa disidencia de género de otras formas, ¿no? En el sentido de, bueno, tenemos sociedades con sistemas de tres, cuatro géneros, que si bien imponen sus normas, al menos no son el binarismo que conocemos hoy aquí, ¿no? Entonces, este binarismo entre genitalidad y género tiene un trayecto histórico concreto y hay mucha gente a lo largo de la historia de España, vamos, y tenemos personajes que son de la gloriosa época del Gran Imperio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Catalina de Erauso, que la monja alférez que se fue a expandir el Imperio Español y a luchar contra los mapuches.
y que era una persona que consiguió finalmente ser reconocida por el Papa como hombre, ¿no? Eso, de nació mujer, etcétera. Y la cosa es que este marco al final, claro, de que esto es un invento moderno, ¿no? La cosa de que lo trans es un invento moderno requiere necesariamente de una anulación de estos pasados, y por eso luego está un meme que a mí me hace bueno, me hace mucha gracia, me exaspera, pero me hace mucha gracia porque está muy presente, que es que de repente la mitad de Twitter son arqueólogos porque hay un meme que es ¿por qué los arqueólogos solo encuentran huesos de hombres y mujeres y no de los otros 98 géneros? Que este meme confunde género con sexo, confunde un montón de cosas, no sabe cómo funciona la arqueología, pero no importa, porque lo importante de ese meme es decir que esto es un contagio social, un invento moderno y crear un pánico, ¿no? A que no es que haya gente trans, lo mismo pasaba con la homosexualidad, no es que haya gente gay y tal, es que puede que esa gente gay convierta en gay a tus hijos, y en este caso convierta en trans a tus hijos o a tus nietos, que eso también lo ha dicho, no me acuerdo qué diputado de Vox también lo ha dicho, ¿no? De, yo tengo nietos y puede que mis nietos salgan de esto porque les han comido el coco. Sí. Al final es el que porque nadie piensa en los niños, es la retórica más fácil para convencer a un montón de gente de demonizar a un grupo. Claro, justamente relacionado también directamente con esto, y me das en pie perfecto, ¿no? De todo este discurso de la picadura de la cobra gay, ¿no? Digamos, que se ha expandido en medios y redes sociales. Tú no analizas mucho, Daniel, qué es lo que está pasando, cuánto, más allá de esas cifras, ¿no? que nos pueden dar los estudios de ese 130% de incremento de los discursos de odio, pero tú cómo analizas y cómo ves esto en medios y en... Porque nosotros utilizamos muchísimo del material que tú publicas para, pues, explicar y desmontar y darle la vuelta a muchas de las cosas que se publican en esta materia. Pues da mucha pena porque al final se ve que el simple respeto hacia nuestras vidas no importa si se le puede dar un uso estratégico. Al final, grandes medios de comunicación, grandes empresas y políticos no es que quieran fervientemente que te peguen una paliza por maricón o que te discriminen, sencillamente no les importa, no les preocupa. Entonces, si es el precio que hay que pagar para que ellos puedan sacar un rédito, lo van a utilizar. Lo vemos ahora con grandes medios de comunicación que se unen a la estrategia comunicativa de bulos contra la ley LGTBI estatal y la y ley trans también, contra cualquier propósito que haya lanzado el Ministerio de Igualdad. Si es algo que defienden sus contrarios, que también les imponen una penalización económica a la gran empresa, un poco de justicia social económica, van a hacer uso de ello. Al final, por eso nos vemos tantísima estrategia de bulos, tantísima titularidad en la cual se confunde o se hace noticiable lo anecdótico. Lo vemos simplemente para intentar destruir un movimiento a través del cual lo que pretenden es destruir al adversario político. Al final, el medio de comunicación empresa se beneficia de que gobierne la derecha, o sea, va a intentar llevarla hacia arriba de cualquier forma posible. Lo estamos viendo ahora con todo el cambio que está haciendo Mediaset, perdiendo muchísimo dinero a cambio de que si gana la derecha saben que van a ganar muchísimo más en el futuro. Entonces nos estamos enfrentando a auténticos gigantes, porque no hay prácticamente medios de comunicación independientes que puedan defender, pues, el hecho de proteger a unos colectivos minorizados que no tienen una rentabilidad económica siempre. Claro, y aquí pues entra también un poquito, justo algo que viene sobrevolando desde que hemos arrancado, ¿no? Que es esas empresas, el pinkwashing, ese cambio de tendencia con respecto a años anteriores. Pero yo sí quería destacar, y lo vi el otro día y me llamó muchísimo la atención y me llevaba las manos a la cabeza. Con precisamente justamente un anuncio que era este anuncio en el metro de un chico envuelto en la bandera LGTBI y ponía bien grandote, también es de valientes ponerse pelo, porque claro, que te peguen una paliza por la calle, eso es de cobardes, ¿no? O poner la bandera en un pueblo y que te amenacen en Nájera con reventarte a pedradas si no quitas la bandera LGTBI, eso ya ha pasado. Ahora lo que es realmente valiente es irse a ponerse pelo. Y claro, este pinkwashing del que muchas veces hablamos y que para mí, pues justamente este anuncio como que lo representa mucho,
sobrevola mucho en el discurso y lo voy a y lo hilo con otra de las cosas que han estado sobrevolando y que hemos estado comentando, que es el tema del orgullo crítico. Y a mí ayer me preguntaban, ¿no? Me decían, es la primera vez que escucho hablar del orgullo crítico. Yo intentaba explicar exactamente de dónde radica el orgullo crítico y por qué surge el orgullo crítico y cómo surge el orgullo crítico. Pero quizás lo podáis explicar vosotros mucho mejor que de lo que pueda hacerlo yo. Así que, pa'lante, pinkwashing y orgullo crítico. Y el Bueno, o sea, el mago, orgullo crítico, evidentemente. claro, o sea, hay que tener en cuenta que el orgullo, que tal y como se conoce, las celebraciones del orgullo, las cabalgatas con marcas, con promociones, con alcohol, con fiestas, es algo que, bueno, en su momento fue necesario, se explica mucho. En los años 90, las manifestaciones del orgullo seguían siendo residuales, era muy poca gente y la única forma que encontraron los activistas de la época de conseguir que se les viese, que se uniese gente ajena al colectivo, etcétera, fue, pues bueno, pues darle ese aire capitalizado, convertirlo en una fiesta, que se uniesen grandes marcas que lo promocionasen en todas partes, y así pues consiguió hacerse visible. El problema es que de forma posterior, esa capitalización absorbió el orgullo y le quitó su carga reivindicativa para convertirlo mayoritariamente en una fiesta desprovista de toda reivindicación. ¿Por qué? Porque esas mismas marcas no se beneficiaban de las reivindicaciones que tenemos en la comunidad de LGTBI. Solo les interesa la parte económica, que es, por ejemplo, lo que ha mencionado antes Miquel de todo el tema de las fiestas del orgullo en Madrid, que se promocionan como si fueran San Isidro, o sea, de una forma completamente impersonal, porque quieren seguir ingresando dinero del turista LGTBI y de la persona ajena al colectivo que se va de fiesta, pero no les interesa que se nos visibilice a las personas LGTBI como tal. Entonces intentan ahí montar una cosa a medias. El orgullo crítico nace con esa visión anticapitalista para recuperar la parte reivindicativa y tener cada año un lema, como el año pasado, por ejemplo, fue Papeles para Todas, este año para las personas con problemas de salud mental, y darle, pues bueno, pues una reivindicación de verdad, que se nos visibilice, pero también lo que exigimos, lo que pedimos, la problemática a la que nos enfrentamos, no envolverlo todo de purpurina y de fiesta sin que de verdad se llegue a lanzar un mensaje a la población. Miquel. Es que lo ha explicado genial, Daniel. Entonces, no sé. No, a ver, al final, esa es la cosa que por un lado tenemos un doble combate. Al final, la raíz de los, bueno, la raíz del movimiento LGTB es una reacción contra el Estado policial, ¿no? Entonces, contra esa medicalización, contra esa ilegalización de las maneras de ser, de los cuerpos, etcétera. Entonces, esa parte reivindicativa siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, por un lado, también se buscaba una aceptación. Y esa aceptación, o sea, una aceptación porque es la mejor forma de, al final, que esta persecución termine, ¿no? Entonces, estamos con básicamente una de cal y una de arena, intentando, por un lado, no perder esas raíces que nos exigen ir a más, ¿no? Porque al final, esta es una de las. Cuando el orgullo a secas era digamos, lo que más había, porque al final el orgullo crítico en Madrid llevará ya 15 años. Lo que pasa es que ha sido en los últimos, a lo mejor, 4 o 5 años, que ha empezado a ganar más seguimiento y a que más gente participe en el orgullo crítico y que sepa lo que es el orgullo crítico y la importancia del orgullo crítico, ¿no? Y la cosa es que esto, en el momento en el que el orgullo a secas, el orgullo capitalizado, era la única cosa que se conocía, de repente vemos que aparecen mensajes como, bueno, pero ya para qué necesitamos un orgullo si ya, ¿para qué? O sea, si estáis bien todos, ¿no? O sea, ahora os podéis casar, ¿no? Ese tipo de frases que pensaban que el trabajo estaba ya hecho y que por tanto ya nos podíamos todos relajar, ¿no? Y esto es una fiesta y podemos seguir adelante, olvidando, por supuesto, porque al final ese orgullo tenía una imagen muy concreta, que era la del hombre, el hombre cis gay normativo y de clase media alta, que es el que va a gastar perras, ¿no? Que se va a ir de turismo, lo que sea. Mientras que el orgullo crítico, pues lo que hace es reivindicar todas esas otras partes del colectivo, que son al final quienes levantaron el colectivo y quienes pusieron en sus cuerpos delante y quienes se llevaron, bueno, se siguen llevando los mayores ataques a nivel ya no solo de activismo, sino en su día a día.
Y no olvidarnos, pues, por ejemplo, de las personas trans, de las personas racializadas, de las personas con discapacidad, digamos, todos estos colectivos, todos estos cuerpos, todas estas vivencias que al final se han dejado de lado porque no vendían tanto, porque la imagen que vendía era la del hombre gay medio sofisticado, pero bueno, sobre todo de clase media alta, cis, etcétera. Entonces, me parece que, claro, estamos luchando por una aceptación y por un reconocimiento a mayor en los marcos que nos ofrece el sistema, pero por otro lado, sabemos que el sistema es el problema. Entonces, tiene que haber ahí una doble vertiente de mientras no podamos hacer cambios más radicales, a lo mejor necesitamos que esto también exista, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho Daniel, que surgió lo uno y ahora lo otro está ganando fuerza. Yo creo que al final, yo la mayor parte de personas que conozco, del colectivo, obviamente amigos, etcétera, están en ambos. O sea, intentan estar sobre todo en el crítico, pero no les molesta que esté el otro, pero sí que, sobre todo porque lo que hemos visto, ¿no? Que si ahora no contamos ahora ni con el pinkwashing, contamos con el pinkwashing de tres marcas, digamos, es porque de repente estamos perdiendo ese terreno también. Entonces, si perdemos el terreno crítico y el terreno socialmente aceptado, digamos, o generalmente aceptado, ¿qué nos queda? Claro, hablabas además del estereotipo, ¿no? La estereotipización del hombre cis de clase media alta. Y claro, yo inmediatamente, según ibas comentando esto, me venía a la cabeza los rapapolvos que ha estado echándole Jiménez Los Santos a María Guardiola, la del Partido Popular de Extremadura, que pues con este discurso que llevaba de no, yo no puedo gobernar con, que luego ya se ha demostrado que era más falso que todas las cosas, pero yo no puedo gobernar. Y dice, ¿pero qué dices tú de personas LGTB? ¿Qué le estás comprando el marco a los de izquierdas? ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, ¿tú no sabes que todos los barrios gays votan al Partido Popular? Y claro, cuando uno se coge y se va precisamente a los datos de los colegios electorales de Chueca, llama precisamente mucho la atención que en un barrio como Chueca, precisamente la fuerza más votada sea la que pues reniega de los derechos de la comunidad LGTB. Luego ya miras los niveles de renta y ya empiezan a cuadrar un poquito más las cosas. Y quizás esa tendencia a la estereotipización, y es como el chiste que se suele hacer de, a ver, a ver, a ver. Este no es moro, este es árabe porque tiene dinero. Y si tienen dinero, los musulmanes sí que nos gustan, pero si no, son islamistas. Entonces, claro, para mí todo va también un poquito en esa línea, ¿no? Que tiene que ver, depende, lo mismo que, por ejemplo, le ha pasado o le pasó a Miguel Bosé, que era tolerado durante la dictadura y durante el franquismo, precisamente por pertenecer a una élite o pertenecer al mundo de la farándula, donde se admitía y se aceptaba o se transigía más con todo esto, que cuando te ibas a otras clases, otras ocupaciones profesionales, esto no tenía lugar. Entonces, no sé cómo veis la afectación que pueda tener esto y las implicaciones que tiene este tipo de comportamientos demoscópicos. A ver, yo también Bueno, diré que no realmente Chueca no. O sea. cuando uno coge los números del colegio electoral, sí. No, pero que Ah. no, que realmente Chueca no. O sea, la gente que tiene pisos en Chueca y por tanto está empadronada en Chueca y vota en Chueca, no tiene por qué ser del colectivo y en muchos casos ni lo es simplemente por lo prohibitivo que es, ¿no? Ya de por sí. Pero aparte de esto, o sea, que quiere decir que sea el barrio de fiesta gay, por así decirlo, no quiere decir que sea el barrio donde vive, ¿no? Donde vive la Hombre, gente del colectivo. yo cuando voy por Chueca sí que lo veo en los balcones de los edificios, por ejemplo, y que Sí, se nota que existe una mayor proporción. Sin embargo, la diferencia. pero que es una parte del colectivo muy concreta, sí, o sea, llegando a serlo, quiero decir que tampoco quiere decir que al final es eso, lo que has dicho, que decimos LGTB, pero la gente oye G, o Sí, sea, o eso es verdad. imagina G. Entonces, Me iba, imagina G y un y, ti, ni, y ni siquiera la L. sino, y un perfil concreto de G también, pues es lo que decías. Y a ver, es que, pero esto es histórico, al final siempre el dinero te ha dado un margen de privilegio que, a ver, luego sale Miguel Bosé diciendo tonterías como que con Franco se vivía mucho más libre,
Pero ya no solo por su privilegio, también él tenía, o sea, tenía su privilegio que le protegía hasta cierto punto, ¿no? No tenía, o sea, seguía habiendo un armario para Miguel Bosé, aunque todo el mundo lo supiera, aunque lo que tú quieras, ¿no? Como hay en muchos entornos de la farándula, etcétera, hay como gente que se sabe, pero que no lo dice, no puede reivindicarlo en voz alta. Y al final, claro, esta es la gente que luego cree que sus privilegios, que son privilegios económicos, vencen a todo lo demás, vencen a sus privilegios sociales, o sea, los privilegios de clase al final son los que priman por encima de todo lo demás para ellos, por eso votan así. Y lo triste es que también se piensan que están en un bando que les va a proteger cuando en cualquier momento les va a volver a silenciar, les va a dejar hacer lo que quieran de puertas para adentro, a lo mejor, como a Miguel Bosé, pero les va a volver a silenciar, no les va a volver a decir, bueno, pero tú esto lo haces en tu casa. Entonces, ya no es que no se reconozcan los derechos sociales, que al final los ha conquistado, quien los ha conquistado, ¿no? Nos ha conquistado la izquierda. Pero aparte de esto, o sea, ya no solo que se desmarquen de toda esa lucha histórica, sino que piensan que su futuro va a ser mejor, cuando realmente lo único que están velando son sus intereses económicos. Vale. Sí, un poco el síndrome de Javier Maroto, ¿no? Claro, iba a ir por Diciendo. ahí, iba a decir justo, mira, que vamos a darle un girito con el zasca que me acabas de soltar y Claro. vamos a ir, ¿no? A por los infoblogger, Carlitos, Maroto, todo este tipo de personas que sí pertenecen al colectivo y que sin embargo militan y postulan en opciones políticas que son claramente contrarias a a sus Claro, intereses. al final la identidad de género, la orientación sexual, etcétera, etcétera, son una parte de tu identidad, pero la clase social es otro tema muy distinto y que generalmente tira más. Cuando digo lo del síndrome de Javier Maroto, pues es un señor que durante años estuvo ahí en un partido oponiéndose directamente al matrimonio igualitario, en plan, no, los gays no deben casarse, no deben casarse. ¿Qué pasa? Que en cuanto se aprobó, este señor se casó. Con la ley del matrimonio igualitario. ¿Qué prueba esto? Que durante todo este tiempo había estado oponiéndose al matrimonio igualitario solo para proteger su clase social, para proteger su puesto en un partido que le daba un dineral, para proteger a unos intereses económicos que seguía el Partido Popular con respecto a él, que es una persona de dinero, pero sin embargo, profundamente no pensaba que debiera ser ilegal el matrimonio igualitario. Quiso aprovecharse de él en cuanto esto se puso, sin Claro, como el embargo. divorcio. Claro, exactamente. Al final es una cosa que oponerse a ello les da dinero porque es el camino ideológico que han elegido, pero luego quieren hacer uso de ello. Lo que pasa es que como tienen dinero, estar casado o no, no les supone tantísimo cambio en su vida porque ya tiene una vida privilegiada desde antes. Entonces, por supuesto que nos encontramos con muchísima gente perteneciente al colectivo que apoya a la derecha, pues por un tema de clase, o por un tema de odio, o por muchos temas, o porque directamente, por desgracia, también puede haber personas que sean de cierta orientación sexual no normativa, pero que tengan ideas fascistas. Puede pasar. No es lo Sí. representativo, pero también tenemos que tener en cuenta que esto pasa. Nos encontramos a personas LGTBI que a lo mejor es que son tremendamente racistas, con lo cual prefieren dar su voto a la derecha porque les puede más el odio que que el compañerismo con la gente de su propia comunidad. Y si sienten que están protegidos porque el dinero en este país te protege de absolutamente todo y ven en todas partes, entonces dicen, bueno, pues como en caso de que gobierne la derecha van a ir a por personas LGTBI, pero no a por mí precisamente. Pues bueno, prefiero que vayan a por esta otra gente que también me viene regular, que tenga sus derechos y seguridades reconocidas. Y lo que decíamos de Chueca, al final es el tercer barrio más caro de Madrid. ¿Qué tipo de personas residen en Chueca? Personas de una clase social tremendamente alta que se van a ver beneficiadas. Pues, por ejemplo, lo que dijo Feijóo el otro día en el hormiguero: vamos a eliminar los impuestos a las grandes fortunas. Si tú tienes una gran fortuna, pues vas a intentar proteger eso antes que los derechos LGTBI porque piensas que los vas a tener asegurados igualmente. Claro. Y luego al final verán que no es así, también te digo. Pero luego yo no sé si llamar a esta, porque son personas que, o sea, no todo el mundo, obviamente, porque hay gente que se considera parte del colectivo, pero aún así vota luego al PP o incluso a Vox, pero mucha gente que los que han comprado el marco de Vox totalmente y cada vez más el marco del PP, dicen que, o sea, ellos denuncian que el colectivo sea como el colectivo en sí. O sea, ellos son personas, pues, sobre todo gays, mayormente, pero vamos, son personas que se dice, yo tengo unos deseos, pero yo no soy parte de esto. Y se quieren distanciar también ellos, porque no se sienten identificados Claro, ese es con, o el sea. discurso que planteaba el otro día precisamente Santiago Abascal en Televisión Española, que le preguntan, ¿tú vas a celebrar el orgullo? Yo, porque voy a celebrar el orgullo si soy hetero. Hombre, por favor, pero qué tontería es esta. Y luego decía, pero es que ni siquiera muchas personas gays que yo conozco se sienten parte de eso ni quieren celebrarlo. Y yo creo que también va por esa retórica que estás comentando, ¿no? Sí. Sí, tal cual. O sea, al final no se sienten identificados
Porque han comprado la retórica de que el colectivo está siendo demasiado, digamos, está siendo radicalizado, ¿no? Y por tanto quiere cosas que ya, o sea, lo del matrimonio estaba bien, y lo del matrimonio estaba bien ahora, hace 15 años, por supuesto, lo del matrimonio estaba fatal, pero sí, ya consiguieron lo del matrimonio, ya para qué más quieren, y ahora es todo radicales y anticapitalistas y tal, y no nos sentimos identificados con ello, y por tanto, yo no soy parte de ese colectivo. O sea, es como tengo unas vivencias a lo mejor parecidas en ciertos ámbitos, porque al final, si eres de clase alta, pues no vas a tener lo mismo, obviamente, ¿no? Pero no se distancian. Al final, en su posicionamiento de identidad, digamos, prima la clase. O sea, al final esto es un posi o sea, la identidad la creamos de forma estratégica y nos posicionamos, primamos una sobre otra, de forma de contextual, ¿no? Y para ellos, en el contexto de elecciones, pues al final de tener que poner un voto, no van a querer posicionarse con la comunidad, van a querer posicionarse, o sea, no van a querer posicionarse con su sexualidad o su identidad de género, que tampoco es el caso que haya muchas personas trans que luego voten a Vox, pero bueno, digamos que no van a posicionarse con respecto a su identidad sexual, sino con respecto a su identidad de clase al final, ¿no? Y eso es lo que va a primar. Y luego, a lo mejor, sí que pasa que van al orgullo o hay una fiesta que hace un amigo y ahí sí que prima la orientación sexual. Pero estamos hablando de que al final, en el marco de las elecciones, pues es lo que ha dicho Daniel, ¿no? Si te dicen que te van a bajar el impuesto a las grandes fortunas y tú eres una gran fortuna, pues para pa allá que vas votando. ¿Y qué pasa? Que luego esta gente sirve de mascota. Es lo que, o sea, cuando Abascal dice, no, pero yo tengo amigos gays que nos votan a nosotros, eso sirve para legitimar que yo no estoy en contra de los gays, yo no estoy en contra del colectivo LGTB, cuando luego obviamente tú pones ahí una lona tirando la bandera. O sea, tú dices, es al final descolectivizar, es lo que hacía la Thatcher. O sea, es decir, hay personas, hay familias, pero no hay colectivos. Esto que estamos hablando, porque los colectivos tienen poder, porque cuando nos agrupamos tenemos poder para reivindicar, y eso es lo que no quiere el sistema y lo que no quieren estos partidos. Quieren que haya personas gays o personas trans también, pero que no haya un colectivo LGTB, porque eso es lo que puede al final darles problemas. Sí, la verdad, creo que lo define bastante bien tal y como lo planteáis. Otro de los temas que yo creo que también está un poquito de actualidad con respecto a, llamémoslo cambios, llamémoslo, aprovechando que tenemos un historiador en la sala, llamémoslo caballos de Troya. Macarena Olona, el giro radical de lo que le hemos escuchado contar en el Congreso. La sorpresa que dio en su momento haciendo alabanza del anuncio aquel de JB, que era la verdad bastante bien estructurado. Esta semana pasada publicaba un fotomontaje morreándose con Yolanda Díaz. Y ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, hacía lo propio también con una de las cómicas de Todo es mentira en cuatro. Caballo de Troya, arrepentimiento, redención. ¿Cómo lo veis? Yo prefiero no opinar de Macarena Olona porque está, o sea, porque no sé por dónde estás, no sé. O sea, es una situación que me confunde totalmente, entonces prefiero no pillarme los dedos. O sea, yo pienso que es estrategia política 100%. Al final, si está montando un partido que lo que quiere es comerle la tostada a Vox, ¿por dónde puede captar a un público diferente? Porque si solo repite los postulados de Vox, pues pueden intentar ir. Pues, por ejemplo, a por esas personas que hemos dicho anteriormente, que pueden tener una orientación sexual o una identidad de género disidente, pero que tienen ideas fascistas o que tienen ideas liberales en lo, completamente liberalizadas en lo económico. Entonces necesita un partido con ese tipo de postulados de Vox, pero con una diferencia en el discurso con respecto a este tipo de personas para poder captar a un público completamente diferente. Igual sencillamente es el único público que se le ha ocurrido al que no estaban llegando otros partidos, quién sabe. Pero tampoco es una estrategia ganadora en ese sentido. O sea, quiero decir, no es un... A mí me tiene descolocadísimo y cada vez le voy Claro. dando palos Es de una malísima ciego. idea. Es una malísima idea y así le está yendo, o sea, te quiero Sí, decir. sí. Sea, yo lo voy O dando sea... palos de ciego porque vas dando tumbos de una forma espectacular y al final no siquiera queda claro, a mí por lo menos, a qué nicho sociológico se está Claro. dirigiendo. Claro, porque yo pensaba, pero está intentando ser como el nuevo Ciudadanos, pero tampoco, entonces no, o sea, no termino de pillarlo.
Y tampoco sé qué está consiguiendo, porque también he visto como mucha gente cuando, cuando pone estos mensajes, o bueno, el edit así morreándose con Yolanda Díaz, la gente que antes la admiraba está como aún más asqueada, pero no aún más asqueada contra el colectivo. No es como te han captado a ti también, te han no sé qué, no, o sea, ya no es tú has cambiado de idea, sino te han hecho cambiar de idea y quien te ha hecho cambiar de idea es el famoso lobby, ¿no? Entonces, me parece peligroso en ese sentido, en el sentido de que muchos de los votantes de Vox se han radicalizado aún más porque han sentido lo de Macarena como una traición, que porque ella vaya a conseguir nada, porque no veo ningún futuro a lo que está planteando, pero sí que veo el impacto que está teniendo en lo que antes era su comunidad, entre comillas, ¿no? Claro, pero lo mismo decíamos, yo también advierto sobre esto, lo mismo decíamos con respecto a Vox, cuando veíamos las fotos de o los vídeos de Abascal y Ortega Smith subidos en una caja de fruta en medio de la calle, subidos en un banco con un megáfono, que decíamos, ¿dónde van estos cuatro frikis? Y al final, fíjate dónde han llegado. Yo sí que veo, y ahí también la historia política nos deja enseñanzas. Yo sí veo determinadas relaciones o determinadas similitudes con el pseudo-obrerismo de los movimientos falangistas de principios del siglo XX. Es decir, tú llevas un falso discurso, un discurso que pretende apelar a una serie de clases sociales, pero con otra serie de intereses. Vemos un discurso en el que rectifica todo el tema de lo de la violencia, aquel discurso famoso suyo de la violencia no tiene género, lo rectifica, lo enmienda y tal. Sin embargo, mientras tanto, ha montado en el último año un conglomerado de fundaciones por toda Latinoamérica y España para luchar contra la ideología de género, que es como un discurso súper incompatible el uno con el otro, lo mismo que estamos viendo ahora. Y yo las cosas que voy conociendo y que conozco, tanto lo que se hace público como las cosas que voy conociendo de fuentes que me cuentan cosas off the record y tal, me hacen acercarme a percibirlo como un mensaje de Troya. Yo llevo un discurso pseudo-obrerista en determinados ámbitos, llevo un discurso, no voy a decir feminista, sí, algo antimachista, digamos, o discrepante con la línea que llevaba Vox en ese sentido. Lo mismo con respecto al colectivo LGTB, pero por detrás hay movimientos que pues tienen financiación con respecto a eliminación de impuestos, medidas ultraliberales en determinadas materias, pero revestidas con todo este papel de regalo que creo que no está calando, porque la estrategia no la está llevando bien, no la está dirigiendo bien y porque tiene muy poca credibilidad fuera de sus núcleos más cercanos, pero que cuidado con el tiempo. Porque ella siempre se ha visto a sí misma como una Meloni desde que salió de Vox. Porque al final Meloni también es esto. Sale del espacio político en el que estaba, funda un nuevo espacio político, pasa el tiempo y estalla. Por eso digo, tengamos cuidado porque también la historia reciente de Vox nos lo cuenta y los postulados de cómo surge y cómo nace y cómo se expande el falangismo en España también nos enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, lo ideal de hecho sería no darle visibilidad, pero por algún motivo, como los medios de comunicación, el circo de lo extraño le hace mucha gracia y también saben perfectamente que en caso de que sin querer la UPAS en su programa económico les beneficiaría, pues al final nos encontramos con lo mismo de siempre. O sea, te quiero decir, también esos dos, Ortega Smith y Abascal, eran dos frikis encima de una caja y los medios de comunicación les hicieron la cama perfectamente. Así que estamos frente al mismo peligro, pero al final Macarena Olona sigue siendo una fascista. Sí, no, y incluso ya no solo los medios de comunicación, o sea, yo me acuerdo de hacer los memes de Vox, pero eso permitió que o sea, de lo de la caja de frutas y tal, y eso permitió que más gente se enterase, o sea, por redes sociales también nos han sabido mover muy bien, bueno, Vox sigue teniendo una estrategia de redes sociales para llegar a públicos jóvenes, etcétera, muy buena, nos guste o no, básicamente, pero claro, yo con Olona sí que he visto en plan de no sé hasta qué punto.
la gente haciendo el meme de que, pero esta de dónde va, ¿no? Y retuiteando lo de Yolanda es intencional para, pues eso, darla, hacerla 13-14 después, pero tampoco sé qué espacio, o sea, no consigo ver ahora el espacio que plantea conquistar, el horizonte que plantea conquistar dentro de la extrema derecha, me refiero en ese sentido. Pero claro, si Vox sigue negando, por ejemplo, la violencia de género, a lo mejor sí que hay algún cambio con esa retórica que va por ahí, pero digamos que es imprevisible, pero simplemente, o sea, porque puede ser un proyecto fallido, y esperemos que sea un proyecto fallido, ¿no? Pero sí es lo que dices, al final no sería la primera vez que pasa. Y por continuar también un poquito en esta línea, ya que hablamos de todo este punto, esta misma semana salía una encuesta para Designados para el Mundo, en la que dibujaba un escenario muy, muy, muy ajustado, en el que de hecho rompía la mayoría absoluta del bloque de la derecha, con lo cual se podría revalidar. Un gobierno como el que hemos tenido hasta ahora o con una configuración medianamente similar. Sin embargo, el ambiente que está instalado dentro de la propia izquierda es un enorme pesimismo con respecto a los resultados. ¿Cómo veis vosotros que va a ir evolucionando esto? ¿Cómo estáis viendo el arranque de campaña? ¿Cómo estáis viendo lo que pueda ocurrir, lo que va a ocurrir? Una previsión, digamos, hagamos política ficción de cara al 23 de julio. Creo que es complicado siempre hacer previsiones de este estilo. Creo que el arranque de campaña está siendo bastante positivo dentro de lo que cabe para la izquierda. Creo que estamos teniendo una campaña bastante relativamente buena, con buena visibilidad, con buenos discursos. Pero claro, al final lo que digamos nosotros está dentro de una cámara de eco. Por supuesto que nosotros vemos la campaña que está haciendo Feijóo y nos reímos y decimos, vaya absoluto cuadro, rechazando todos los debates y en las pocas entrevistas que está haciendo diciendo absolutas barbaridades que no creería nadie. Pero te quiero decir, decíamos lo mismo de Rajoy y mira lo que pasó. Entonces, creo que me gustaría ser optimista por eso de que las encuestas, conforme pasa el tiempo, reducen la diferencia entre la derecha y la izquierda, con un pequeño avance de la izquierda, pero tampoco quiero ser extremadamente optimista y creo que todavía queda mucha campaña por delante en estas 3 semanas. Sí, yo creo que no hay que ser extremadamente optimistas, como dice Daniel, pero es verdad que mantener un cierto optimismo durante la campaña también ayuda a la participación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos esto de que se dice de votar con ilusión. Pero yo estoy viendo que de momento, o sea, me está sorprendiendo para bien el arranque de campaña en ese sentido, de que he visto un arranque fuerte y las encuestas con resultados mejores de lo que yo esperaba, pero porque yo estaba conquistado también por ese pesimismo. Pero igualmente, es lo que dice Daniel, o sea, hacer estas previsiones a 3 semanas es complicado. Nos pasó el 28 de mayo, que sí veíamos un avance, pero no vimos los resultados tan catastróficos que hubo. Entonces, yo quiero confiar en que ha cambiado la estrategia de campaña de Sumar, obviamente, pero también del PSOE, y se puede, y sí que puede sorprendernos para bien en ese sentido, pero no me quiero pillar los dedos. O sea, la verdad es que yo veo posible la victoria de un bloque progresista, y por supuesto la deseo, pero no las tengo todas conmigo de que se vaya a ser el resultado. Entonces mantengo un optimismo cauto, por así decirlo, como decía Daniel. Claro, yo no sé si es que en las del 28 de mayo, porque estaba más implicado laboralmente, porque estaba más metido a nivel de que pues era mi curro y tal, y que en esta pues lo tengo, digamos, un poquito más suave, un poquito menos impuesto en ese sentido. Pero yo sí que noté como que había muchísima más efervescencia a estas alturas de distancia a la fecha electoral en mayo. No sé, yo lo estoy notando como que un arranque de pre-campaña muy tímido, muy suave, al menos por parte del bloque de la izquierda. Quizás el que está más activo y el que está más on fire son Zapatero y Sánchez, que Zapatero está ahora mismo adelantando a todo el PSOE por la izquierda. Que esa es otra, ¿cómo estáis viendo la evolución de Zapatero con respecto al recorrido que tiene en las últimas semanas o en los últimos 1 o 2 meses, como muchísimo, que ha reaparecido dentro de la escena con fuerza? O sea, creo que es bastante positivo recuperar la figura de Zapatero. O sea,
bastante positivo para la campaña del PSOE. Ha sido muy positivo recuperar la figura de Zapatero porque creo que han conseguido que pase suficientemente tiempo como para que la historia de alguna manera le devuelva una imagen que él proyectó hace muchos años y que en su momento no se supo apreciar del todo, que creo que es algo que, por ejemplo, también pasara en su momento con Irene Montero. Entonces, creo que ahora mismo lo recibimos con una imagen muy positiva y consigue incluso conectar con un votante de izquierdas que de normal no daría su voto al PSOE, pero sin embargo consigue esa simpatía a Zapatero que, bueno, pues que engloba un PSOE más a la izquierda, un PSOE más atrevido, el PSOE del matrimonio igualitario, y lo están invocando de forma constante, yo creo que de una forma bastante inteligente. Sí, yo creo que además, y Zapatero, digamos que la vuelta de un expresidente, ¿no? Ya lo hizo Aznar en su momento, siempre tiene un poder de ayudar a la campaña del candidato nuevo y, o de perjudicarla, claro, ¿no? Si no muestra esa aprobación. Y en el caso de Zapatero se ve claramente que es una maniobra electoral, por supuesto. Pero es lo que dice Daniela, pasa el suficiente tiempo para que la imagen de Zapatero no sea un poco más aséptica a lo mejor con respecto a esta. Bueno, lo que hizo que al final dimitiese, ¿no? Que fue que había mucha oposición contra él. Ahora esa oposición, obviamente, ya no tiene el elemento visceral y el votante de izquierda ve a Zapatero con buenos ojos porque, pues, un expresidente al final que ya está, que puede decir, da esta imagen de que puede hablar con mucha más libertad y que va a decir las cosas, va a poner los puntos sobre las íes, etc., etc., da esta imagen y eso a la gente le gusta y la gente le anima a creer que algo puede cambiar con las elecciones, que al final es lo que buscamos, ¿no? Si no, si te planteas que las elecciones van a ser para que se mantenga todo igual, no vas a votar, mientras que si hay un futuro, si te están planteando un futuro, un proyecto de futuro en el que puedes creer, pues al final es cuando vas a votar. Y es de lo que ha estado intentando hablar Sánchez cuando ha ido también, por ejemplo, al hormiguero, ¿no? De, por ejemplo, apartar el marco de estas retóricas de lo del sanchismo, etcétera, para moverlo a, pues, el proyecto de futuro, etcétera, que se supone que es lo que promovemos en política, etcétera, ¿no? Esta retórica que al final es la que te va a ayudar a ganar las elecciones. Y en este sentido, la vuelta de Zapatero ha sido para mí sorprendente en ese sentido de no esperaba nada, pero también como tenía esta imagen él, ¿no? De presidente, o sea, Zapatero era talante y en un momento en el que se está hablando todo el rato de que el discurso político está emponzoñado, ¿no? Porque hay muchos ataques en el Congreso a nivel verbal, ¿no? Hay mucho acoso a diputadas, hay una campaña muy virulenta contra miembros del gobierno. La vuelta de un político que era conocido por precisamente el talante hace como ver en plan, vamos a intentar volver a la forma y abandonar este lenguaje tan, bueno, tóxico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que que Zapatero es la figura redonda para el PSOE, para esta campaña. No, yo quiero dar aquí un matiz porque la desaprobación de un expresidente no siempre tiene que ser algo negativo. Mira lo que le pasó precisamente a Pedro Sánchez con Felipe González. Su Bueno, desaprobación fue lo que le dio la victoria. yo es que estaba pensando en Aznar, pero también. De todas maneras, comentabais que quizás la historia o el tiempo coloque en su lugar o le dé el reconocimiento que a día de hoy tiene Zapatero a Irene Montero, pero al final lo que le está pasando a Irene Montero es lo mismo que le pasó a Viviana Aído, tiene más parecidos con lo que le pasó a Viviana Aído que con lo que le pasó a Zapatero, y Viviana Aído, pues somos poquitos los que nos acordamos de ella a día de hoy. Entonces yo no sé realmente cómo le afectará el paso del tiempo o si realmente irá más hacia un lado o hacia otro, porque precisamente ahora que tenemos pues fresco y reciente el tema del famoso veto a Irene Montero y cómo, no sé si habéis visto pues la no respuesta de ayer de Yolanda Díaz precisamente en el intermedio con respecto al tema del veto y cómo veis e interpretáis vosotros todo este asunto. Y con esto ya cerramos por hoy. O sea, yo creo que la preocupación realmente de la izquierda con todo el tema del veto a Irene Montero, más que caer en un personalismo sobre ella, cae en el hecho de, vale, a partir de ahora en política de izquierda vamos a castigar totalmente el hecho de atrevernos a hacer una política a favor de las mujeres, a favor de las personas LGTBI, que sea atrevida y rupturista, porque pueda causar una molestia, porque pueda ser incómodo, como decía Pedro Sánchez también en esa entrevista, de que tenía amigos de 40, 50 años que se habían visto incomodados por el feminismo y por el avance de los derechos LGTBI. Creo que eso es lo preocupante y sí me preocupa, aun pese al hecho de que yo voy a intentar
apoyar lo máximo posible el hecho de que la izquierda tenga suficientemente poder como para poder formar ese bloque progresista, sí me preocupa la opacidad que ha mostrado precisamente ayer en el intermedio Yolanda Díaz con respecto al tema. En cuanto a si a Irene se le dará la posición que se merece con el tiempo, yo creo que eso simplemente tenemos que verlo porque dependerá de tantísimos factores, de lo que haga ella, de cómo avance la sociedad, de cómo estemos en 10 años. O sea que creo que es simplemente algo que no podemos ahora mismo, no podemos saber qué pasará. ¿Y Y no. qué implicaciones tiene esto justo que comentabas con respecto al colectivo y a las luchas del colectivo? Porque claro, esto al final está marcando una limitación de lo que se puede o no se puede hacer y hasta dónde puedes llegar. Sí, por eso creo que es un mensaje terrible hacia todos los activismos y hacia todas las luchas sociales. Es una forma de decir en muchos sentidos, si te atreves a alzar la voz más de lo que debes, que sepas que te vas a quedar solo y no te vamos a dar nuestro apoyo. O sea, porque si estás desafiando un establishment que te va a crucificar por ello, que te crucifican a ti solo. Creo que puede ser un paso atrás muy grande hacia el hecho de que en política institucional la gente se atreva a hacer políticas de este estilo, no basadas en el electoralismo y en caer simpático, sino en de verdad hacer un cambio en la vida de la gente. Sí, al final estamos ante un punitivismo político de castigar, pues, a quien se ha atrevido a mover más el marco, ¿no? Y mover más, pues al final una lucha que en el caso de la ley trans ha sido encarnizada durante años para sacar adelante un proyecto de ley que aún tiene muchas cosas que se podrían hacer más y avanzar aún más en los derechos trans, pero que ha salido con sudor y sangre. ¿Y qué pasa? Que al final esto se ha llevado a un castigo, pues al final de el veto a Irene Montero. Y el mensaje es terrible, como ha dicho Daniel, el mensaje es terrible para el activismo, para la lucha política, para la lucha organizada. Y por otro lado también, pero por otro lado también, la no respuesta de Yolanda Díaz creo que también es muy ilustrativa, porque no hay una. Todos sabemos por qué está ese veto, a lo mejor, pero no se puede verbalizar, porque la verbalización de por qué existe ese veto lo haría injustificable, ¿no? Entonces, al no dar una respuesta, también está dando una respuesta que es simplemente, así es como funciona el sistema. No hay una forma más tenemos que castigar a esta persona que tanto ha luchado y que tanto ha movido para sacar adelante proyectos de ley, verdaderamente, bueno, verdad, que han cambiado verdaderamente la vida para, bueno, para mucha gente, y que han cambiado la forma de hablar también en las instituciones. Y digamos que si hay que castigarlo, si hay que castigarlo, verbalizarlo y hacerlo evidente el por qué le estamos castigando es lo que podría causar rechazo. Entonces tenemos que pasar sobre ello de puntillas. Y como ha dicho Daniel, al final la historia, pues probablemente, esperemos, depende de muchas cosas, pero esperemos, ponga y cambie la imagen que ahora mismo la gente en general puede tener de Irene Montero, porque al final ha sido un tratamiento que ha sido empujado no por Yolanda Díaz o por Sumar, ha sido empujado por toda la maquinaria de los medios de los grandes medios de comunicación, que han creado en ella nada menos casi que el demonio, ¿no? Y por tanto un activo que no puede estar en política y que tenemos que apartar de la política. Digamos, esto no es solo una decisión de Sumar, es una decisión que viene por años de acoso, de derribo y de mentiras contra la ministra. Bueno, pues con este panorama y con este escenario, pues cerramos por hoy la tertulia. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nada, que vaya muy bien y este fin de semana y en lo que queda de orgullo y sobre todo y fundamentalmente que podamos seguir celebrando muchos, muchos orgullos más y cada vez más combativos. Así que nada, muchísimas gracias. Esperemos. Esperemos que sí. Y nada, espero poder teneros por aquí de vuelta muy pronto porque es una maravilla poder conversar con vosotros y yo ya os digo, me llevo un montón de apuntes que he ido tomando, así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada. Muchas gracias a Muchísimas ti. muchas gracias. Un saludo. Chao. Bueno, pues hasta aquí el repaso de la actualidad centrada fundamentalmente pues en todo lo que está pasando con respecto a los derechos de las personas LGTBI en este marco del orgullo, en esta reivindicación, en este recordatorio de la historia sobre
cómo surge la unidad en la lucha de las personas LGTBI, recordando aquellos acontecimientos de Stonewall, y cómo a día de hoy pues nos siguen atravesando las mismas luchas y seguimos necesitando combatir todas estas discriminaciones que nos asaltan, todos estos discursos de odio que se van incrementando. Los discursos de odio en redes sociales se han incrementado un 130% desde el año 2019, y en el año 2022 las agresiones LGTBI fóbicas se han incrementado un 70%. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo desde Canal Red. Os recordamos una vez más que estamos en Twitch de lunes a jueves a las 7 de la tarde, los viernes también a las 11 de la mañana, y que podéis vernos en nuestro canal de YouTube pues los contenidos que vamos creando a lo largo de la semana, tanto en Twitch como fuera, digamos, de directo, que estamos empezando ya a crear cositas nuevas. También en la web de Pandemia Digital estamos empezando a activarla y a crear también noticias ahí. Así que nada, yo me despido una semana más. Esperemos que la semana que viene ya podamos contar con Julián aquí de vuelta, tanto para los repasos como para los programas habituales de entre semana. Y muchísimas gracias, como decía, por acompañarnos. Pasadlo bien, buen fin de semana. El momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia Digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.